amateur many Yo decidí convertirme en profesional por eso, porque cuando yo iba a ir a a representar a Jalisco a ganar a las olimpiadas nacionales, si ganas medalla de oro te van a dar tanto mensualmente. Pues digo, no era mucho, pero de, para los camiones, y, o sea, me ayudaba. Jamás llegó, jamás. Nunca recibí un solo centavo. Se lo robaron todos los, los que estaban ahí. Entonces, cuando tenía 15 años, no, no peleaba, iba a los, a, los, a, los, a los lugares, no peleaba que porque no, no querían pelear conmigo, porque ya había ganado medalla de oro. Entonces me estaba decepcionando, de, Chepo pues entreno todo, todo, todo el tiempo y no peleo. Digo, prepárate, porque en un mes vas a debutar y tenía 15 años y fue lo mejor que podía hacer en la vida. En terms of the the government security concerns we were talking a little bit about it before the interview. What do you think of the job the government is doing today? Muy malo, muy malo porque se preocupan en otras pues más bien se preocupan en muy pocas cosas, pero no apoyan el deporte mucho, y menos el boxeo. El boxeo es lo, lo que más gloria le ha dado a México. No hay apoyo para el deporte. Why not? No lo sé. What about the safety concerns that exist here currently? Pues mira, yo tengo seguridad aquí por el envidioso. Por el envidioso, por el que te roban el semáforo, demasiadas inseguridades, demasiadas. Por eso yo ya no estoy más aquí en México. ¿Por qué? Porque es demasiada inseguridad y para mí, para mi familia, mucho más. Es demasiada inseguridad y el, go y el gobierno no se preocupa por eso. Se preocupa por otras cosas que por realmente no. What do you think the biggest issues are here presently with regards to safety? Para la gente en promedio es este el que te el que llegas, estás en un restaurante, llega y te quita el reloj. O secuestro express. Esas son las mayores este inseguridades de de la gente aquí. What do you think needs to be done to positively address the La verdad es que no me quiero meter mucho en eso, pero no me quiero meter mucho en eso porque es trabajo de del gobierno, ¿no? Creo que se deben de preocupar un poquito más de la, de la seguridad de la gente y poner, yo creo que poniendo una ley muy cabrona para el que roba, para el que secuestra, para el que con eso, con eso se la, se la pensarían más.